Esto es lo mío. Bueno, primeramente queremos darle gracias a Dios porque realmente estamos con vida y Dios nos ha resguardado a la Argentina. Queremos darle gracias a Dios nuevamente por tener la bendición de estar con vida y poder recibir esta bendición de que ha tocado muchos corazones y bueno, las personas que están trabajando en el medio de información han sido de mucha bendición. Y la Escuelita Jesucristo y los Niños hace 8 años que está trabajando aquí. Y bueno, Dios puso en mí, en Mariela, trabajando en una distribuidora, empecé a traer facturas, criollo, y bueno, repartí a los niños. Yo era director técnico del Che Guevara, después dejé de ser director de fútbol, y bueno, me dediqué a hablar a los niños a través de la palabra, porque Dios hizo un milagro en mi hijo, o sea, hizo un milagro en mi vida, y empecé a hablarle a cada niño, o sea, a través del mensaje de Dios. Y bueno, y ahí empezamos con cada niño, o sea, con tablas, con ladrillo, todo poco a poco fue obrando Dios y bueno, hasta el día de hoy podemos ver todo lo que se está haciendo y bueno, todo haciendo, como le digo, por el lado del camino, o sea, la luz que resplandezca y realmente, o sea, acá las puertas están abiertas para todo niño que quiera venir a escuchar la palabra. Los días sábados se les enseña, se les instruye al niño a través de las enseñanzas bíblicas y durante la semana se les brinda de corazón, o sea, un té, una taza de mate cocido o algún alimento. Gente que ahí a veces los colabora con algún poquito de carne, les preparamos algo y bueno, todo suma. ¿Cuántas niñas actualmente están? Y niños acá están viniendo 50. Hay algunos que han dejado porque están en tarea de scout, en tarea de fútbol, y bueno, pero más o menos son los que tengo anotado eso, pero los que están viniendo son 40 ahora. ¿Desde el municipio tienen algún tipo de ayuda? Por ahora no, esto simplemente, o sea, de corazón, y bueno, con la ayuda de la gente que realmente, o sea, siembra la semillita para que esta obra se cumpla, y como le digo a cada papá, a cada mamá, que el día de mañana podamos ver en cada niño esa base, como una casa que realmente tenga su cimiento y que realmente cuando sea grande no se instruya en los caminos de la droga, en el alcohol, y que realmente pueda ser un gran niño y un gran varón saliendo desde su casa, como Dios nos ha resguardado ahora en nuestra casa, para que empecemos como papá, como cabeza, a valorar las pequeñas cosas que muchas veces, descuidamos a nuestros hijos, a lo mejor dándole el celular, la tablet, y no le brindamos una remontada de barrilete, un jueguito de tatetí, un jueguito de la payana, esas cosas que realmente son de mucha bendición para el niño, esa contención que realmente necesita. Así por eso quería decirle eso, bueno, y darle gracias, o sea, realmente para que cada familia, o sea, pueda acercarse al niño en este tiempo que Dios, o sea, permitió para resguardarlo en nuestras casas, para que después salgamos nosotros a la sociedad y podamos caminar en esta vida siendo de bendición y siendo, o sea, ayuda hacia el prójimo y extendiendo la mano. ¿En esta cuarentena se ha visto mayor la necesidad de los padres de los niños? Sí, se ha visto, o sea, vinieron tres familias, tres mamás, y bueno, me dijeron, o sea, que no estaban saliendo sus papás y no tienen la ayuda eso de los 6.000 pesos. Y bueno, gracias a Dios que, o sea, a través de donde trabajaba en la distribuidora, mucha gente me conoce y bueno, de ahí pude tener contacto y le dije si podían extender la mano para recibir algunas alitas o algunas molidas. Recibí. Así que bueno, gracias a Dios que bendijo con ese poquito y se llevaron esas dos familias. Ahora ya tengo contacto con esta gente y bueno, ya mañana van a recibir otras dos familias, el otro lunes otras dos familias y bueno, así se va extendiendo la obra.